¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Llevo sin jugar una semana, estoy grabando esto justo el día que lo estáis teniendo. Y fijaos, literalmente, de una semana a otra, en la primera partida ya me están diciendo que en el otro equipo hay un puto cheto, tío. En la primera partida que juego, es increíble, de verdad. Yo tengo una mala suerte brutal, o es que este juego de verdad está en la absoluta mierda. Yo lo siento por repetirme tanto, pero es que la madre que me parió, o sea, en todas las putas partidas, o en prácticamente el 50% de las partidas que juego, son contra un puto cheto, tío. O sea, no me jodáis, estoy en Esmeralda 2, tío. O sea, por favor, ¿sabes? No sé qué va a pasar, no sé si van a cancelar la partida, parece que sí. El tío dice que dicen que lleva mierda, la verdad, que ya les ha tocado en anteriores partidas. Creo que dice que se va, o sea, que puede irse el chico este, así que van a cancelar, supongo, y ya está. Pero ya te digo, o sea, bastante asco, sinceramente, ¿no? A ver qué dicen. Sí, yo creo que se han tenido que encontrar contra él, ¿sabes? Y ya está, sí, vamos a cancelar y punto, ¿sabes? Bueno, por lo menos, oye, me viene bien para el vídeo, la verdad. O sea que... dice que le da igual que te reportemos. Yo me parto la polla, la verdad. Yo lo he reportado, por cierto, ¿eh? En el momento que han dicho que lleva mierda, lo he reportado, obviamente, ¿no? Y ya está. ¿Qué dicen por aquí? Al tío le da absolutamente todo igual, ¿no? Efectivamente. Es increíble. Bueno, pues nada, chavales, yo que sé, maravilloso, ¿no? La verdad. O sea, es increíble. Mi primera partida en... una puta semana después, ¿sabes? Y es contra un puto cheto. Es que me parto la polla, ¿sabes? La madre que me parió, tú. No, no, no me lo consigo explicar. Dejadme aquí abajo en los comentarios, chavales, si a vosotros también os está pasando y que os estáis encontrando más chetos de lo normal. Obviamente en Ranked, ¿no? A lo mejor en alguna casual, pues por la casualidad... yo qué sé, os encontráis alguno. No es lo lógico, ¿vale? Creo que está en premade, ¿no? El cabrón este. Diría que sí, no puedo verlo, ¿verdad? No, creo que me salgo ya al menos. No sé si, obviamente, casuales es más raro que pase, pero yo me refiero a Ranked. Si os está pasando eso, que os están tocando más chetos de lo normal, porque ya te digo, por lo menos a mí, o sea, es que es una locura, juego poco, ya lo sé, pero joder, la madre que me parió, un 50% sin exageraros, o un 30%, 45% es contra putos chetos, tío, de las partidas que juego, es increíble esto. Bueno, chavales, pues nada, vamos a pasar directamente a la partida, a ver qué nos encontramos ahora. También te digo, me la estoy jugando porque estoy buscando, a lo mejor no os encuentro otra vez contra el tío este, ¿eh? Pero bueno, ya hemos llegado a un punto en que me da igual, y si juego contra el cheto, pues oye, mejor, ya está, ¿qué crees que te diga? Bueno, pues nada, ya estamos por aquí, amigos, vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en el mapa de territorio remoto, vale, no nos, de momento, por lo menos, el tío este de la anterior partida nos ha tocado, no nos ha tocado, hemos tenido suerte, la verdad. Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer, chavales. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a poner aquí... me he puesto a Mozi, por cierto. Vamos a poner... en verdad, ponerlo aquí es un poco, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo aquí. Y ya está, la verdad. Vamos a poner otro aquí. Un segundo. Vale. Lo ponemos ahí. Para que no haya complicaciones. Y otro lo vamos a poner aquí. Vale. Maravilloso. Bueno, aquí deberíamos de abrir rotaciones, pero yo me voy a ir fuera del punto, la verdad. Me voy a ir a dar un paseo, sinceramente. Así que vamos a dar de caña. Bueno. Vamos a quedarnos por aquí un poco. A ver qué podemos hacer. Hostia. La voz del tío eso. Uy, chavales, se ha hablado con un francés, tío. Se me ha acercado un francés. Y, Pablo, ¿por qué sabes que es francés? Bueno, porque, aparte que no sabía muy bien español, el acento lo tenía. Y la madre que lo parió, ¿eh? O sea, el francés a mí siempre me ha gustado, tío. No sé por qué. ¿What? Vamos a montar aquí.
por allá. El puto coche, tío. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Por favor! Me pensaba que había entrado por la puta ventana, tío. O sea, el puto Sledge, loco. La madre que lo parió, tío. Joder, puta llana de mierda, tío. ¡Dios! ¡Qué puto asco, loco! No son malos estos hijos de puta, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Me estaba viendo desde la ventana de baños. ¡Qué pena! Bueno, pues nada. Mala suerte, la verdad. Poco más se puede hacer contra esta gente. No sé qué pillarme, tío. Me pillo un puto rook, tío. Y me quedo en punto. Vamos a pillarnos un rook. Vamos a quedarnos en punto, chavales. Y vamos a ver si lo podemos hacer un poco mejor, la verdad. No me he encontrado cómodo con la P10. Porque estaba jugando mucho con distancias largas, distancias lejanas. Y la P10 es un arma que, a ver, para distancias lejanas tampoco, ¿no? O sea, tienes que ser muy pro para que te vaya bien con la P10 a distancias largas, ¿no? Que es lo más normal, que no te vaya bien, ¿no? Entonces, por eso, me quiero cambiar, ponerme una mira larga a lo mejor. A ver si nos viene un poco más cómodo, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Vale, no me cargo chalecos de puta madre. Vamos a poner esto aquí. Ok. Maravilloso. Y vamos a reforzar esto de aquí. Vamos a reforzar a estas dos de aquí. Ojo. Maravilloso. Perfecto. Reforzamos esa de aquí. Reforzamos las dos de mi izquierda también. Podría hacer spawn pick perfectamente, tío. Hemos perdido por la mierda de decisión que ha tomado el Warden, la verdad. Por querer cargarse a uno de los dos, el Warden ha muerto, literalmente. Se ha suicidado. Y hemos perdido por eso, ¿sabéis? Entonces, claro, yo tenía ya que... Pues eso, ¿no? Vamos a aguantar aquí. A ver si hay suerte. Me parece que no. Y efectivamente va a ser que no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué reflejos de mierda tengo, tío. Tío, mira, le damos tiempo. Madre de Dios, tío. Qué nefasto soy, tío. Es increíble. Maybe get more than one fucking kill. Misión fracasada. Aliados eliminados. One, someone on that team is going 5-1. We're going 2-1-1-1-1-1-1-1. Like, what is that team? Diamond 1 what? Nothing. You're not fucking diamond, you're shitters. Actually, okay, mate, there's someone going 0 kills. Oh, my man. Sorry guys, I did not mean any of that. Fuck you. When? What do you mean? I just said fuck you. Yeah, when you gonna fuck me?
I what? The fuck? You're you gay. Said, you just said fuck me, but when? I said fuck you, I didn't say I want to fuck you. But why would you say, who's gonna fuck me then? Aseguren las bombas. You get no yeah, one. Yeah, shut up. Bro, shut up, bro. Yeah, I can't hear you, mate. Who are you? Can't hear you. Didn't even hear you. Didn't even hear him. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Esta partida se complica por momentos, amigos. Esta partida se complica por momentos, la verdad. Y se complica por momentos. Tengo unos gris que son bastante retrasados. Y se complica por momentos, ¿vale? O sea, solo puedo decir eso. Vamos a dejarlo en se complica por momentos, la verdad. Así que, pues nada, vamos a ver qué sale y ya está, ¿sabes? Hostia puta, tú. Quería tirar una granada de impacto a lo yolo ahí, ¿sabes? Pero va a ser que no. Va a ser que no. A ver si viene alguno por aquí. Vamos a intentar hacer una kill rápida. Y ya está, ¿sabes? No se le van aquí. ¿Dónde están pusheando? No, no. Están entrando por abajo. Vamos a llevar cuidado con garaje, chavales. Muy probablemente no suba un tío por garaje. No tenemos al maestro abajo, ¿no? ¿Me matas? No sé dónde está este tío. Increíble, la verdad. Bueno, pues nada. No sé en qué va a acabar esta partida. No sé si la vamos a poder remontar. No sé si la vamos a poder ganar. Va a ser una partida extraña. Una partida difícil. Una partida complicada. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos allá, chavales, vamos allá. Están en la zona de lavandería. Es que los gris son muy retrasados, ¿no? De verdad, estoy cortando la fase de droneo. Pero es que son muy retrasados, entonces... Vamos a ver lo que podemos hacer y ya está. Vamos a dronear aquí. Y vamos a ver si podemos entrar. Uf, está esto complicado, yo creo. Vale, vamos a hacer una cosa. Hay que recuperar el Cedax. Enjambre en alerta. El Cedax ha sido recuperado. Mola. Mola. Todo eso. Bueno, estamos ganando. Es lo importante. O sea que, yo qué sé. Hemos hecho un buen push, la verdad. O sea, me gusta Green por eso, ¿no? Es muy situacional. Pero a mí me gusta usarlo de vez en cuando, cuando no sé qué pillarme, porque me voy despejando zonas con la habilidad, pues más o menos a mi manera, ¿no? Habéis visto cómo hemos echado ahí para atrás un poco el tío, se ha tenido que ir de su posición, ir a la zona de piano, lo hemos tenido suerte y justo me ha piqueado y le he hecho prefer, lo he matado, pero... Quería sacarlo de esa posición en la que estaba, salido el tío para atrás, hemos cogido nosotros esa posición, que es lo que queríamos, y luego ya pues lo hemos matado porque ha venido, pero lo importante era eso, ¿no? Aguantar esa posición y que no hubiese nadie ahí, porque mis compañeros estaban entrando ya sea por la brecha, por baño, por la ventana, entonces, pues la verdad que ha salido bien, sinceramente. Por eso me gusta este personaje, la verdad, no por otra cosa, pero bueno,
Algunas veces funciona y otras veces no. Hay gente que le suda la polla que lo estén spoteando. A mí en esa posición también me hubiese sudado la polla, no os voy a mentir. No me muevo de ahí, vamos, teniendo alambres, teniendo de todo, yo no me muevo de ahí, ni aunque me paguen lo que sea. O sea, vamos a ver, el tío es Sense. No, Sense no, ¿cómo se llama ese personaje? Cero, ¿no? Bueno, no me acuerdo. El tío este del humo que tenía en la imagen, no me acuerdo cómo es, Fenrir. Y el tío Fenrir tiene su trampa ahí en escaleras que yo para romperla tengo que cambiar y tengo que primero apuntar a su trampa, romperla y luego intentar matarlo. Tiene alambres y el tío le da igual, ¿sabes? O sea, bueno, increíble, pero bueno. Vamos a ver qué tal, está en la zona de... Ojo, están en la zona... ¿Quieres entrar por aquí? ¿Quieres entrar por aquí? Yo creo que entro por aquí un poquito. Y he entrado por aquí, ¿no? A ver cómo está esto. Ojo, no sé qué está jugando. Qué bueno, ¿no? Madre que me cayó. Haz la rifle, porfa. Ni por tu caso. Increíble. Anda, ping. Muerto. Tengo el fusher. Nos vamos. Vamos a hacer aquí un agujerito. Increíble. Vamos a matar aquí. Nada. Maravilloso. Vamos a tirar aquí una trampa. Para que no venga. Vamos a tirar ahí otra. No lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Pero el tío cómo sabe que estoy ahí! ¡Se ha puesto una puta trampa al lado! ¡Tío! ¿Me han espoteado? Me han espoteado, tío. Qué pena. La madre que me parió. Qué puta pena, tío. Me han espoteado, tío. Qué puta pena, tío. Qué puta pena. Yo el tío ese no, no... O sea, el tío ese era imposible que supiese que estaba ahí porque justo había... Pues tenía una puta trampa, ¿no? O sea, la acababa de poner, no me había escuchado ni de coña. Ay, qué pena, tío. Era el 3-2, chavales. Me cargaba esa tía y era el 3-2, tío. Pero bueno, te va a salir... And you're right, bro. No sé si me escucha. Behind the bomb. Yo, you're hard right, hard right, hard. ¿No has escuchado? Qué malo eres. Qué malo eres. ¿Estaban ahí los dos? Estaban ahí los dos, no me lo puedo creer. Creo que estaban ahí los dos. No, estaban ahí los dos, no me lo puedo creer, tío. Estaban ahí los dos, no me lo puedo creer, tío. Increíble. Bueno, ostres, amigos. Es que no entiendo cómo estamos matando sin hablar nada entre nosotros. Es increíble, ¿sabes? O sea, el otro día me encuentro con un equipo de puta madre. Ojo, este tío se lo folla. Pusheale, ¿por qué no me pusheas? Por Dios y por la Virgen María, tío. Es que me cago en tu puta madre. Es que claro, cabrón, pero pusheale, tío. ¡Pero pusheale, tío! ¡Lo tienes media hora ahí, tío! ¡Estás puteado, coño! ¡Dios santo, tío! ¡Qué puto malo de mierda! ¡Hostia puta! Hay que ser malo, Pero malo y pushy, La madre que lo parió, tú. Quería cambiar el puto modo del Grim. Una cosa que no me gusta, tío, es que... joder, tío, o sea... Bueno, en verdad lo podría cambiar, ¿no? Es que lo... Qué malo es, Hostia, que tío, igual hack este, no me lo puedo creer. Este tío, ¿qué coño hace? No me jodas, No me jodas, ¿Es que se ha puesto mierda esto o qué? Bro. Escúchame. Se ha puesto mierda, no me lo puedo creer. Se ha puesto mierda, tío. Dos partidas seguidas, tío. Dos partidas seguidas con chetos, tío. Se ha puesto mierda, tío. Se ha puesto mierda, tío. No me lo puedo creer, loco. Pero es que este también, creo. Madre del señor, tú. O sea, ¿pero cuántos llevan mierda de aquí, tío? ¿Pero cuántos llevan mierda de aquí, tío? Que al principio no tenían nada, se estaban perdiendo, loco. Hostia puta, y por eso estaban siendo unos completos imbéciles entre ronda y ronda, tú. Lo que pasa es que creo que no están en premade, o por lo menos este tío. Hay un tío de estos que no está en premade con los demás. A lo mejor es una premade de 3 y 2 solitarios. O sea, yo y este tío también. Este tío lleva mierda, 100%. No sé si estos tres, alguno de estos tres también. Pero este lleva mierda seguro. Hostia puta, tío.
La madre que me parió, loco. Me va a poner un eco, tío. Me va a poner un eco, tío. Vamos a intentar joderla a este tío. Dos partidas seguidas, tío. Dos partidas con chetos diferentes, tío. No me lo puedo creer, No me lo puedo creer, O sea, joder, macho. Nah, este juego está en la mierda, tío. Nunca me había pasado esto, Os lo puto prometo, tío. O sea, os lo puto prometo, Que son casi todas las partidas con chetos, bro. No sé si es mala suerte mía, tío, pero que todas las putas partidas que juego son contra chetos, tío. ¿Sabes? Hostia puta, loco. Antes en contra, tío, y ahora con nosotros, ¿sabes? En el equipo. O sea, la madre que me parió, tú. No sé qué hacer, chavales. O sea, ¿qué hago, tío? ¿Me pongo con el eco a molestarles o qué? Sí, ¿no? Mira que lo tenemos. Ya que lo tenemos. ¿Dónde está el tío este? El get de este, ¿no? Va cargadísimo el cabrón este. A ver, vamos a seguirlo. Dos partidas seguidas con diferentes chetos, tío. Es que yo me parto la polla. Mira cómo va, mira. Es que es un descarado. La madre que lo parió. No, no. No, pero ¿por qué se van, tío? Que no se vayan, tío. Que lo mato. Si yo lo que quiero es eso, que lo mato. No tengo más drones, me lo está diciendo en serio, tío. Joder, la madre que te parió, Pablo, tío. Corre, va. Mira cómo se viene para acá. Creo que sabe que por ahí no me están yendo. Me parto la polla. Aguanta, 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 aguanta. Eso es. Que mora, que mora, que mora. Que mora, que mora. ¿Lo matas? Buena. Ya está, que me maten. Que me maten, que me maten. El chiqui este que lleva mierda, ¿me? No, ¿verdad? Vale, vale. No, no, es que como he visto que. He visto que está haciendo prefer y tal. Yo sé, se ha puesto mierda, ¿me? Es increíble. ¿Qué me está relajeando esto, boludo? Misión fracasada. ¡Ego! A ver qué me dice. Se ha puta, tío. Hostia, tío. Lo voy a reportar a todos, O sea, lo voy a reportar a todos, yo creo. Este tío que está jugando. Es que lo voy a reportar a todos, tío. Lo voy a reportar a todos, tío. O sea, el puto Jagger, bro, ¿qué hace matando? O sea. La madre que me parió, tío. Me va a poner un puto Blitz, chavales. Vamos a seguir jodiéndole a este tío. El tío realmente por lo menos sabe por qué me he puesto Blitz, ¿no? O sea, lo sabe. A ver, a lo mejor me mata, el tío va a intentar matarme, sería lo más lógico. Si no me mata, le voy a tocar los cojones, obviamente, ¿no? O sea, eso está claro. Es que estaba mirando el móvil y claro, como el tío se ha puesto a hablarme, digo, pues nada, pues no voy a cortar y voy a dejar de mirar el móvil y... Para que veáis lo que va hablando el tío y lo que va diciendo. Es un tóxico de mierda, ¿sabes? O sea... Sin más, pero bueno, vamos a intentar perder de esto. Si lo perdemos, pues oye, eso que nos llevamos, la verdad. Eso que nos llevamos. ¿Dónde está el tío este? ¿Por qué no me mata? Me va a matar, tío. Me va a matar, tío. Hostia puta, tío. Nah, quiere que lo suce. Quiere que lo suce los dos que me quedan. Pues nada, aquí estaremos. El tío no sabe, bro. Vamos, el enemigo bloqueado.
Hostia puta, no le he cegado, tío. Vamos. Vamos. No sé si se llevará mierda a los otros, bro, pero esta partida no la ganamos, tío. Me sudo la polla, matarme. Esta partida no la ganamos, tú. Hostia puta, no, pero esto hay que vérselo ya, ¿eh? O sea, no sé si es mucha casualidad, no sé si es que yo estoy teniendo mala suerte, tío. Pero no es normal que yo, de la mitad de partidas que juegue, tío, sean contra chetos, tío. O sea, no es normal. Estoy en Esmeralda 2, chavales. Que no estoy en un rango que digas tú, hostias, estoy en Champiñón. Que obviamente tampoco debería pasar eso. No me quiero imaginar si esto está pasando en Esmeralda, en Champiñón, la cantidad de chetos que te tienes que encontrar por partida. O sea, no tiene que ser... O sea, no tiene que tener ningún tipo de sentido, ¿sabes? F6. No, obviamente. Hay que hacerla y perder el máximo de tiempo posible. Pero, o sea, es lo que os digo, tío. Es increíble, bro. Lo que está cayendo este juego como sea así, ¿eh? Ya he visto varios tweets, ya he visto a varias gente quejándose sobre esto. O sea, es algo que definitivamente no me está pasando solo a mí, es algo que le está pasando a más gente. ¿Vale? Lo estoy viendo, se están quejando. Y como esto sea así, se va a la mierda el juego rápidamente, ¿eh? O sea, ya nos dejamos de tonterías, nos dejamos de que estén haciendo las cosas mal o no. Si en un juego... está plagado de hackers, da igual como sea, da igual como esté, ese juego muere, tarde o temprano. Ese juego termina muriendo porque es injugable, no se puede jugar, ¿vale? O sea, ya no estamos hablando de que haga las cosas peor o mejor la compañía, sino de que no se pueden jugar las partidas, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces la gente, obviamente, no juega, ¿sabes? O sea, ya está. Pero bueno, veremos a ver qué termina pasando. A mí me han quitado puntos, llevan dándome puntos, 8 puntos... por lo menos 2 semanas, o sea, 8 puntos, me habrán dado como 4 o 5 veces puntos por jugar contra chetos, en teoría, así que yo qué sé, chavales, bastante claro todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós.